familias caficultoras. Hoy con Alianza Café aprenderán sobre la importancia de aplicar las técnicas de poda en el cultivo de café. ¡Hola, Próspero! Síguenos explicando un poco más sobre las técnicas de poda. ¡Claro que sí, mis queridos amigos! Si realizan las podas de manera correcta, podrán obtener un sinnúmero de beneficios. Esto debido a que las podas ayudan a mantener la capacidad productiva del café, generando nuevos tallos y ramas para las siguientes campañas. También regula la altura de la planta, genera nuevos puntos florales con mayor cantidad de frutos y de por sí, una mayor rentabilidad en las cosechas. Ahora, ¿qué tipo de técnica de poda debemos utilizar? Esto dependerá del estado de tu café y en qué etapa se encuentra. Número 1. Poda alta. Consiste en la eliminación de la yema terminal del café para detener su desarrollo vertical y estimular el desarrollo de abundante ramificación. Debe hacerse lo más alto posible para aprovechar una mayor cantidad de ramas productivas. Para esto, se deja crecer libremente la planta hasta que llegue a tener 1,70 m. Número 2. Poda de rehabilitación. Consiste en cortar el tallo a una altura de 30 centímetros del suelo de aquellas plantas donde se observa que la producción ha bajado. Número 3. Poda pulmón. Consiste en cortar el tallo principal a una altura de 60 centímetros del suelo, dejando las ramas por debajo del corte o haciendo poda parcial de ellas de 20 y 40 centímetros. Muchas gracias, Próspero. Las buenas prácticas agrícolas deben continuar. Así es. Y recuerden, con las podas también estarán disminuyendo la aparición de plagas en sus cultivos. Para más información, contáctate con el asesor de Alianza Café.